Representantes de la Cámara de Comercio de Quito, jubilados y sindicalistas del país, exigen se realice una auditoría externa al Fondo de Salud de la Seguridad Social para contribuir en la determinación de la deuda que el Estado mantendría con el IES por alrededor de 2.500 millones de dólares. Tras las declaraciones del presidente del directorio del IES de que no era posible cuantificar la deuda que mantenía el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por las prestaciones de salud de jubilados y personas con enfermedades catastróficas, la Contraloría General del Estado investiga si existe o no la mencionada deuda que bordea los 2.500 millones de dólares. El momento en que ellos pongan las respectivas observaciones, tengan la plena seguridad que el Consejo Directivo, el cual lo presido, va a cumplir estrictamente con las observaciones que nos disponga la Contraloría General del Estado. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Quito, representantes de jubilados y sindicalistas del país, exigen se realice una auditoría externa para verificar el estado del Fondo de Salud de la Seguridad Social. De 2.500 millones de dólares y sobre la deuda total del IES, de 15.000 millones de dólares. Además, el gremio de jubilados anunció que envió una carta al Contralor General del Estado solicitando se integre dicha deuda al presupuesto general del Estado. A que haga cumplir una decisión tomada el 5 de enero del año 2015 respecto de que la deuda sea integrada al presupuesto general del Estado. Enfatizando que iniciarán acciones civiles y penales en el caso de que la decisión de la Contraloría sea dar por terminada dicha deuda entre el Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, informó Sofía Vintimilla.